querida Venezuela, qué placer estar nuevamente con todos ustedes. Esto es Corazón Llanero, la revista. Bienvenidas, bienvenidos. Qué orgullo de estar acompañándole con la música representativa de los llanos y de todo el gentilicio de nuestro país, de los venezolanos. Aquí está la bellísima Will Narváez. Poeta Venezuela, qué alegría reencontrarnos con todos ustedes y por supuesto brindarles este espacio a nuestra llaneridad con unos músicos de primera que hacen parte de nuestra gran familia de Corazón Llanero y por supuesto todo el talento que se hará presente en esta mágica velada, poeta. Así es. Agradecemos de todo corazón el hecho de que usted siempre haya creado la expectativa de ver el programa que se arraigó en el corazón de los llaneros y que para nosotros es motivo de orgullo, motivo de placer traer a nuestros artistas y que esta plataforma, el epicentro de la cultura venezolana, el Gran Teatro Junín, sirva para proyectarles. Es así, por eso también nos encanta que ustedes mantengan la interacción a través de nuestras redes sociales que de inmediato se activan para todos ustedes. @CorazónLlanero_M, @WillNarváez, mi cuenta personal, poeta. Así es, como siempre les invitamos para que interactúen con nosotros a través de nuestra página web, la www.corazónllanero.com y mi Instagram personal, @BelardoCoirán_Piso_Oficial. Pero es momento de saber qué tenemos el día de hoy, por eso de inmediato, señor director, adelante con el menú. Jackson Guardia, Orlando Escobar, Barbarita Díaz y Herencia Vallenata. Ya hemos conocido parte del desglose de este índice artístico que hemos preparado para el programa del día de hoy. Y usted, mi querido venezolano, mi querida venezolana, prepárese a continuación a disfrutar de este contenido audiovisual. Adelante. Como un homenaje al último cantaclaro del folclor llanero, Carlitos Guevara, que no muera su legado y que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya me tengo que marchar, llanura, pero no toda la vida. Yo volveré, llanaré, que nadie me impida regresar a mi terruño por el Arauca o arriba, visitando caseríos con la brisa matutina. Extrañaré mi caballo, los aperos con la silla y por las noches la luna con las cabrillas. Por la tarde los garceros y el paso de las madrinas, donde cruzan los viajeros con toros de casta fina. Adiós camino, potreros y lejanía, mi corazón va llorando, llevo una profunda herida y en mi memoria grabado recuerdos que me iluminan, el croar de los anfibios y el bramar de una novilla y el retozar de un potranco cuando cae una llovizna. Adiós caminos, potreros y lejanía, mi corazón va llorando, llevo una profunda herida y en mi memoria grabado recuerdos que me iluminan, el croar de los anfibios y el bramar de una novilla y el retozar de un potranco cuando cae una llovizna. Continuamos con más de Corazón Llanero, la revista, disfrutando en esta mágica velada de todo el talento que hace presencia en nuestro imponente escenario. El siguiente es Jackson, el guardián del folclore. Bienvenido. Por aquí voy bien borracho, aguantando los cuerazos de un guayabo quita sueño que vuelve mi alma a pedazos. Desde que ella se marchó,
Mi vida ha sido un fracaso, cada vez que la recuerdo siento como un centellazo. La dulzura de sus labios, lo tierno de su mirada y el arrullo de sus brazos es lo que pone este negro a perseguir su regazo, porque un amor como el de ella sé que no tiene reemplazo. Cuando me pongo a tamar, ahí es cuando mi guayabo me trata los ramalazos, y al servir un trago de ron la veo clarita en el vaso, y mi corazón herido se parte en miles pedazos. La gente dice en el pueblo que soy el propio payaso, porque lloro cuando río y voy de atraso en atraso. Ya no como, ya no duermo, cada día más me adelgazo. Muchas veces me provoca zamparme un solo balazo y acabar con el dolor que me ocasionó tu amor, y perderme en el ocaso, y así dejarte el camino libre para tu rechazo, porque sé que hay otro hombre que anda siguiendo tus pasos. Adiós, mujer consentida, si te cruzas en mi vida no daré a torcer mi brazo, y ojalá que de esa nube no caigas de platanazo, porque maridos como yo si han nacido son escasos. Señor Jackson, bienvenido a Corazón Llanero, la revista. Muchas gracias, señorita, muchas gracias. Inmensamente feliz me encuentro de estar acá en esta vitrina donde le brinda la oportunidad a los nuevos talentos. Y nosotros estamos muy contentos de tenerle y además poder disfrutar de este tema que pertenece a su segunda producción musical. Coménteme allí un poco de qué podemos apreciar y disfrutar en cuanto a su música en esta producción. Bueno, en esta producción discográfica, este tema que hicimos se llama Los Cuerazos de un Guayabo, letra de Don Alcides Pérez, donde hay mucha variedad en este trabajo discográfico. Se le canta a las mujeres, al amor, al folclore, que es lo primordial. Es lo primordial. Así como su seudónimo, el guardián del folclore. ¿Cómo lo bautizan a usted de esta manera? ¿Cómo surge el? Bueno, es un tema que se hizo en mi primer trabajo discográfico. Se titula El guardián del folclore, letra de Don Orlando García. Debido a mi apellido, que es Guardia, entonces el amigo me dijo, vamos a hacer ese tema y quede el guardián del folclore, y así quedó, seudónimo, un defensor de nuestra música y nuestro folclore. Es así, y como defensor de nuestra música, de nuestro folclore, quiero que le envíe un mensaje a esas personas que nos están viendo para mantener siempre presente lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra música. A todas esas personas que nos están viendo, les digo que sigan amando y queriendo nuestra música llanera, y que apoyen a los nuevos baluartes que van emergiendo poco a poco. Además de ello, quisiera enviarle un saludo a toda mi familia allá en el Meta, el estado Apure, a los que están en Puerto Ayacucho también. Además de ello, a los grandes amigos que hicieron posible que se hiciera mi sueño realidad de venir aquí a Corazón Llanero, la revista. Para mí es un gran honor y un gran orgullo. Para nosotros también, de verdad que estamos muy contentos con tenerlo acá y que nos pueda conversar un poco acerca de estas producciones musicales, y además de eso, pues que siga siendo uno de los exponentes de lo que es esta música llanera. Adicional a esto, quiero saber con qué tema nos va a sorprender ahora, ya para finalizar por el día de hoy, pero con la invitación para que nos acompañe en un próximo programa. Claro que sí, estaré agradecido y pendiente para cualquier momento que pueda tener la oportunidad de venir, con mucho agrado lo hago. Este tema que vamos a interpretar me pertenece en letra y música y se titula Así es como la prefiero.
Así es como la prefiero. Entonces, como nosotros también lo preferimos a usted, dejemos a disposición las redes sociales de Venezuela. ¿Cómo no? Como yo prefiero también a mi querida patria, Venezuela, y a todos los amantes de nuestra música llanera, me pueden ubicar en Facebook por Jackson J. Guardia, en Instagram por arroba guardián, y en Twitter me pueden ubicar a través de arroba Jackson Guardia. Señor Jackson, el escenario de Corazón Llanero es todo suyo. Arpa, maestro. Las mujeres para mí son flores de mejorana, tiernas como lirio blanco que nacen en la sabana, criollitas de nacimiento y de esta tierra llana, así es como yo la quiero, bonita sangre liviana. Bonita sangre liviana, que trate con todo el mundo, que me complazca en la cama, sería un hombre afortunado si ella me quiere y me ama. Que se pare tempranito cuando suene la campana, que tenga amor por bojote como el que tiene mi mamá, y que no le coma cuento al que le meta cizaña. Que sea dulce y aromática cual café por la mañana, que no haya sentido el hierro, serrerita y orejana, sobre todo que le guste música venezolana. Por un amor vine al mundo, por otro iré al campo santo. Ellas me alegran la vida con su cariño tan franco. Así es que yo quiero una preciosa como mi campo, que su cabello le huela a manirito y mastranto. A manirito y mastranto, que me aturda de pasión con su ternura y encanto, que me acompañe en las tardes cuando yo esté en el mamanto. Que mitigue mi tristeza, que calme el dolor y llanto, que coqueteen mil mujeres, que por ella yo me aguanto, a respetarla y quererla y arrullarla con mi canto. Así es como la prefiero, pa' llevarla pa' mi rancho, que me frite unas tajadas con un arrocito blanco y un pisillo de chigüire con orégano y cilantro. Avanzamos con mucho más de Corazón Llanero, la revista, el programa ingente de la televisión venezolana. A continuación, vamos a disfrutar del alegre canto de Orlando Escobar. Nos entrega este su más recién éxito. Bienvenido, Orlando. Arpa que invita a mi canto, dibuja mi melodía con sus notas pintorescas y bordones de alegría. Dile el cuatro y el capacho que mi musa está encendida, que traigo mi inspiración como el sol de mediodía. Como el sol de mediodía que traigo mi inspiración pa' cantarle a las muchachas más lindas de mi región. Más lindas de mi región son todas como un primor, de Anzuategui y Simonagas les entrego el corazón. Dígame las de Barinas, de Apure y de Portuguesa, con sus inmensas bellezas cautivan al visitante. Con ellas quiero un romance a la luz de las estrellas, y que la llanura bella nos haga perseverante, nos haga perseverante con el guarico y cojedes. Y aunque mi vida se enrede, con ellas también me iré, con ellas también me iré a pasear por Tinaquillo y a cantarle con mi estilo mi esencia de un Cristo fue. Valencia, Maracay, Barquisimeto y Trujillo,
llevaré con mucho brillo mi musa y mi poesía, y con una algarabía dejaré yo a esa mujer cuando mi amor les entregue sin ninguna hipocresía, sin ninguna hipocresía cuando mi amor les entregue, pues las gochas me conmueven por allá por San Cristóbal, y siguiendo con mi trova Mérida me dio también una rosa y un clavel frecuente de toda hora. Por allá por Amazonas voy a hacer una visita, donde hay frutas exquisitas, selváticas y amorosas, y bajo una linda choza un romance empezaré con una bella mujer muy exótica y bonita, muy exótica y bonita, india de la tierra mía, tu estirpe es la melodía que apasiona mi querer. Si quieres te llevaré para mi precioso oriente, donde contigo y mi gente felizmente viviré. Hermano mío Orlando Escobar, bienvenido. Gracias. A Corazón Llanero, la revista. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien, hermano. Complacido de que ustedes vengan a visitar este escenario que ha sido creado para el disfrute de todos los venezolanos, pero también para mostrar la parte artística que posee nuestro gentilicio. Cuéntanos de tu experiencia, de esta canción. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá en Corazón Llanero, a ustedes por abrir las puertas de este prestigioso programa. Y bueno, gracias también al apoyo a nivel nacional de diversas emisoras y canales televisivos. Gracias a ellos y ustedes también se han venido expandiendo mis temas, los cuales vienen acompañados de grandes éxitos. Y bueno, estamos acá viviendo esta experiencia, claro, ¿verdad? ¿Cómo no? Así como Orlando, son muchos los artistas, hombres y mujeres que quieren atreverse a venir al Teatro Junín, de venir a Corazón Llanero, la revista. Estamos esperando por su visita, siempre dispuesto para acompañarles. ¿Tus redes sociales, Orlando? Bueno, mis redes sociales son prácticamente fácil. Ok. Orlando Escobar, por Twitter, arroba Orlando Escobar, por Instagram. Y por el Facebook, Orlando Escobar. Muy bien, de un proyecto cercano que estés preparando por allá, alguna canción, algunas canciones. Bueno, ahorita estoy con mi cuarta producción discográfica, gracias a Dios. Estoy ahorita montado en eso. Hay varios artistas de acá de la zona, de la capital, que van a estar incluidos en esa producción. Y bueno, ahí estamos. Trabajando y ese factor influyente, Orlando, de repente decir, ah, chico, yo voy a cantar música venezolana, yo quiero ser parte de los defensores de la canción, ¿cómo nace esa inquietud? Bueno, lo que pasa es que yo vengo desde de mis raíces, pues, de sí. Papá, que Dios lo tenga en su gloria, Orlando Escobar, llamado el Coplero Mayor. Ah, bueno. Vengo de ahí, de él, y trae, bueno, de ahí, claro, folclórica. Y poco a poco vine proyectando mis producciones y todas esas cosas, mis cantos, mis letras, y bueno, seguimos luchando por defender nuestro folclore venezolano. Estoy muy complacido por tu visita, Orlando. Gracias. ¿Con qué canción le vas a brindar esta serenata a Venezuela? Bueno, vamos a hacer un morrocoyero de Copa, Pico y Caballo. Copa, Pico y caballo. Muy bien. Vamos a disfrutar de este gran intérprete de la canción. Nosotros les invitamos para que interactúen con nosotros a través de nuestra plataforma web, la www.corazonllanero.com, mi Instagram personal, arroba Belardo Coirán Piso Oficial, arpa para el Estado, Anzuategui. Gracias. Canto y suspiro contento, son motivos de alegría. Y cómo no voy a estarlo, compay, si alegre es la vida mía. Así me hizo mi viejo, junto con la vieja mía, por voluntad del Eterno, el que ilumina mis días. Amigo de los amigos, sin ninguna hipocresía, soy un hombre de palabra, de fama reconocida. De escuela, pico y caballos, y de tantas vaquerías, de noches de luna llena, compay, por la sabana tendía. Galopa, potro cerrero, y muestra tu gallardía, que con la soga del verso domaré mi fantasía. Donde se halla mi constancia, libre de melancolía, y mi gran fe reverdece de noche igual que de día. Thank you.
se escucha un arpa mantuana allá por la lejanía, y el viento con su rumor declara en su letanía. El verso de inspiración llegan a la mente mía como ensenadas de garza vestida de melodía. No creo que haya otro más criollo por allá en la tierra mía, de pantalón enrollado, de bestia y soga curtía, cruzando montes y valles en invierno y en sequía, de la faena del campo, compay, de ordeño y de cacería. Sé que muchos me critican y eso no me importaría, porque yo sigo adelante con mi Dios y mi familia, tratando de superarme sin importar las caídas. Les aconsejo en mi canto, vivan su vida tranquila. De vuelta con más de Corazón Llanero, la revista, y le recordamos a todos ustedes mantener la interacción a través de nuestras redes sociales, @CorazónLlaneroM, @WillNarváez, mi cuenta personal. La siguiente artista, ella es Barbarita Díaz, bienvenida. Total, leña que se apaga, no da calor ni placer. Hoy nos volvemos a ver, y aunque aparentas aquellos años de joven en los que tanto te amé, dile a tu esposa que no hay nada que temer, pues yo no vengo a cobrarte lo que tú me hiciste ayer. Total, leña que se apaga, no da calor ni placer. Sientes preocupado porque piensas que tu idilio lo voy a echar a perder. Quiero que sepas que ya no estás en mi vida y que más bien me da risa los celos de tu mujer. Si te sientes preocupado porque piensas que tu idilio lo voy a echar a perder. Quiero que sepas que ya no estás en mi vida y que más bien me da risa los celos de tu simple y de papel. Si ella no sabe qué hacer y está nerviosa pensando que todavía por mí te puede perder, yo tengo cosas más importantes que hacer, que usar mi tiempo contigo es como retroceder. Y además no me interesa tu amor simple y de papel. Y de una forma
Barbarita Díaz, bienvenida a Corazón Llanero, la revista. Qué alegría tenerte. Muchísimas gracias, mi corazón. Estamos muy contentos y además yo como mujer yo estoy feliz porque me encanta ver que nuestro género también marque pauta en la música llanera, con nuestra música venezolana, y además que tú estás haciendo un gran trabajo porque no solo eres la representación a nivel nacional, sino que también internacional, traspasando fronteras. Bueno, sí, imagínate, súper agradecida con Dios y bueno, súper agradecida con Colombia por haberme permitido, como quien dice, representar a la mujer venezolana en tantos eventos y en tantos escenarios de Colombia. Mira, tú sabes que también me encanta de esto que estamos combinadas. Ay, sí. Esa es la idea. Además de todo esto, pues hemos visto que muy pocos son las mujeres como que marcan, ¿no? Esa trascendencia en esta música venezolana. Y yo celebro cada vez que alguien como tú nos visita. Adicional a esto, háblame de los trabajos que estás realizando, los proyectos musicales que se vienen. Tienes 4 producciones en tu haber. Bueno, tenemos 4 producciones discográficas, las cuales ya están en todas las plataformas digitales. Los invito también a que se suscriban a mi canal YouTube, Barbarita Díaz. Y sí, por allí ya estamos preparando un nuevo trabajo musical, un nuevo álbum dedicado en homenaje a Lila Morillo. ¡Ah! Oh, vienes con esos homenajes que ya tienes uno en tu haber. Sí, hace poco hicimos un homenaje dedicado ahí a 5 grandes artistas como lo son Simón Díaz, Francisco Montoya, José Ali Nieves, Loyola, Jesús Moreno. ¿Cómo sonará el cocotero en Arpa 4 y Maracas? Esto me intriga y quedas ya comprometida a visitarnos también para escucharlo acá junto con toda la familia venezolana que nos sintoniza. Vienen giras, presentaciones, ¿cómo saber todo lo que se viene para Barbarita Díaz? Pues sí, ahí los voy a invitar a que me sigan por mis redes sociales para que estén al tanto. En Instagram, Barbarita, la voz que enamora. Facebook, Barbarita Díaz, y por TikTok también Barbarita Díaz. Y pues sí, tendremos grandes sorpresas. Bueno, estaremos muy al pendiente de estas sorpresas que se vienen. Mientras, vamos a disfrutar del tema con el cual te despides el día de hoy de Corazón Llanero, la revista, pero con el compromiso de que nos vuelvas a visitar en una próxima entrega. Claro que sí, saludos para todos, Dios me los bendiga grandemente. Y con este gabán titulado Una tarde en la pollada. Bueno, con este tema entonces decimos arpa maestra. Cantaba
dicen que a la eternidad al estero no volvieron sin saber si aún vivirán. Si de amor ellos murieron, nunca más regresarán. Así es el llanero que calladamente mira los luceros que alumbran su frente. También los copleros cantan lo que siente cuando besa los esteros la lunita tiernamente. Ay, la sabana alborotada y vestidita de arrebol, a lo lejos se besaba abrazada con el sol. Los garceros se agitaban al paso de un ventarrón, arco iris en mar. Paisajes del amor. Mi querida Venezuela, proseguimos con mucho más de Corazón Llanero, la revista. Qué emoción que usted siga con nosotros. A continuación es momento de otro género musical. Se trata de la agrupación vallenata Herencia Vallenata. Nos llega con su canción Te Perdí. Bienvenidos. Herencia Vallenata por lo alto. Cuando me acuerdo de ti, mi mirada se pierde a lo lejos, y mi mente solo vi el reflejo de tus lágrimas. Llorando a morir. Sé que un día me fui y pensé quizás no regresar. Tu mirada me puede inculpar y tus ojos me pueden negar la oportunidad que me vuelvas a amar. Pero te extraño tanto, tanto, que no puedo estar sin ti. Fui culpable de tu llanto y que fueras infeliz. Pero el tiempo y la distancia hoy me traen frente a ti, junto con la promesa ahí de hacerte muy feliz. Y te perdí lejos de aquí, qué tonto fui. No volveré a reír si tú no estás junto a mí. Y te perdí lejos de aquí, qué tonto fui. Alejandro Briseño y Uriel Balmaceda, Sentimiento. Sé que un día te prometí que no me alejaría de ti. A mis promesas falté, tu corazón lastimé. Y por eso hoy te perdí. Y si no estás junto a mí, la tristeza me envuelve en la soledad. Siento me quema el frío si tú no estás. Extraño tu cara en mi almohada. Mi vida se acaba si tú no estás junto a mí. Y te perdí lejos de aquí. Qué tonto fui. No volveré a reír si tú no estás junto a mí. Lejos de aquí, qué tonto fui. No volveré a reír si tú no estás junto a mí. Excelente, Herencia Vallenata. ¿Cómo estamos, poeta? Bienvenido, ¿cómo estás tú? Muchas gracias, bien, 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 pues trabajando fuerte y haciendo lo mejor que se puede con la agrupación Herencia Vallenata. Así es, mi salutación para todos los muchachos, todos los integrantes, excelente, pura juventud. Hoy manifestando esta inquietud de preservar este género musical, la música vallenata, que hoy por hoy
los dos países, tanto Colombia como Venezuela, se fusionan, se abrazan, y aquí estamos reivindicando este sentimiento internacional en Corazón Llanero, la revista. De este proyecto, cuéntanos un poquito, ¿cuántos años ya para el público? Bueno, Herencia Vallenata tiene 31 años de vida artística. Wow. Sí, esto es una herencia que se ha movido por parte de Marixa Hernández, la directora general de Herencia. Ahorita no está acá, está en Los Teques. Nosotros somos nata de Los Teques, okay. Somos netamente. ¿Todos son venezolanos? No, aquí vemos colombiano también. Ajá. Como lo es... ¡Levanta la mano! Ahí tenemos al Tioto, a Rieta. Sí. Por acá tenemos también a Elías. Él que es mi hermano, somos una gran familia. Él es mi hermano, Freddy, él es el hijo del compositor de La Pollera Colorada. Imagínate, un clásico colombiano. Sí, señor. Él es colombiano también es colombiano, mi sobrino también. Así es. Falta mi sobrina que no pudo venir en este momento, pero sí traemos ese gran sentimiento musical vallenato con mucho cariño. Y la aceptación de la gente, del público venezolano, que siempre le gusta bailar la música vallenata. ¿Cómo se ve traducido esto en matrimonios, en fiestas? ¿Cómo está esto de las fechas? Ha sido un movimiento bastante chévere porque cuando tú dices, llega un grupo, viene un grupo de vallenato, oye, la gente está pendiente del grupo de vallenato y cuando ven llegando, se emociona. Y los inquietos de repente, ¿y cómo hacemos nosotros para contactarnos con ellos? Tus redes sociales. Ok, puede ingresar en Instagram, @herenciavallenatap. @herenciavallenata B. Eso es todo. Muy bien. Ahí pueden ubicarnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, a Herencia Vallenata. Y bueno, en TikTok, Herencia Vallenata. A nosotros también nos emociona muchísimo, porque definitivamente cuando nace el proyecto Corazón Llanero, la revista, era pensando en cómo involucrar a los demás géneros musicales, y hoy por hoy estar fusionado con la música representativa de la tierra neogranadina de los hermanos colombianos es de gran satisfacción. ¿Con qué canción vas a serenatear a toda Venezuela? ¿Cómo dice? ¿Con qué canción vas a serenatear a Venezuela? ¿Con qué canción vas a deleitar a continuación a Venezuela? Bueno, este tema lo va a cantar mi hermano Freddy, que va a interpretar este tema. Vente, Freddy, entonces, sí. Para acá. Acércate por acá. ¿Cómo se titula la canción? ¿Por qué? ¿Por qué tú no me quieres? Con Herencia Vallenata. Les invitamos también para que ustedes se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales, @corazonllanerom, mi Instagram personal, @BelardoCoirán_oficial. Aquí está Herencia Vallenata. Herencia Vallenata. Cuánto sufro porque tú no me quieres. Tú haces sangrar mi alma con tu desdén. Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amores. Yo solo a ti te quiero con frenesí. Ya no puedo apartarte de mis pensamientos. Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Al cielo imploro para que tú me quieras. Y a Dios le pido camino. Ay, Dios mío, si me concedieras que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo y en todo el universo más feliz como yo. Que tú a mí me quisieras, no existiría.
pecho. Para Luis Alberto Alarcón y la familia Barbetti. La fusión de géneros musicales que disfrutamos acá. Yo estoy bailando eso. Todavía. ¿Cómo que dicen ustedes? Más fino. Más fino. No, de verdad que hemos disfrutado bueno. De muchos de ritmos musicales acá en Corazón Llanero, la revista, y el día de hoy no podía ser la excepción con esta maravillosa agrupación que usted bailó muy bien. Muy bien. Definitivamente que Herencia Vallenata se las trae, y nosotros complacidos, porque la llaneridad impone la parte potencial, pero también abre lugar en nuestra revista a los demás géneros musicales. Estamos muy complacidos de que usted esté allí en su hogar disfrutando en primera fila de lo que fue y de lo que sigue siendo Corazón Llanero, la revista. Claro que sí, y esa receptividad la vemos a través de nuestras redes sociales cuando ustedes interactúan, y con muchísimo gusto leemos hoy sus mensajes en @CorazónLlaneroM, @WilNarváez, mi cuenta personal. Pero ¿por dónde nos sintonizan también? Todo el tiempo nuestra página web se encuentra a su completa disposición, la www.corazonllanero.com, y también pueden interactuar conmigo a través de mi Instagram personal, @BelardoCoirán_PisoOficial. Venezuela, fue un placer haber complacido a toda la teleaudiencia, porque siempre la música criolla que representa nuestros gentilicios tiene una gran expectativa. Muchas gracias por estar, y como siempre les digo, vayan y vengan, eso sí, poco a poco y sin afán, como Belardo Coirán. Chao, 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 Belardo.